Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a su programa Escudriendo la Historia con un servidor, Alejandro Sevilla. Y es un gusto nuevamente estar con ustedes, transmitiendo totalmente en vivo desde las instalaciones de DGES Media. Y bueno, el pasado programa pues, es un programa muy interesante, pues se habló acerca de Benito Juárez, pero bueno, no queda hasta ahí. El día de hoy me acompaña nuevamente el doctor Iván Gómez César Hernández. Doctor, muy buenos días, gracias por acompañarme una vez más. Y bueno, para los interesados, ustedes jóvenes y maestros que nos ven de escuelas secundarias técnicas, pues espero que este programa sea de gran utilidad para sus aulas. Doctor, recordando un poco lo que hablábamos el programa pasado acerca de Benito Juárez, su incursión en la vida política, ¿qué tan importante era para Benito Juárez el tema de Estados Unidos, a entrarse a la política y a la economía aquí en México, para recordar un poco de lo que hablamos? La presencia de Estados Unidos ha cambiado mucho a lo largo del tiempo. Hay que recordar que la independencia norteamericana es un gran hito en la historia mundial, no solo por lo temprano, ¿no? Es 1776, uh-huh, según recuerdo, mucho antes de la independencia nuestra, y además porque aporta un montón de ideas valiosas, ¿no? Hay que recordar el manifiesto del derecho a la felicidad, ¿no?, que es una cosa insólita, ¿no?, la igualdad del hombre, el planteamiento de la igualdad del hombre, en fin, una serie de ideas muy potentes, muy importantes en el terreno social, económico, filosófico. Entonces, en su momento, la imagen que se tenía de Estados Unidos era de una nación progresista, avanzada, con ideas nuevas. Cuando se hace la independencia de México y de América Latina en general, Estados Unidos se presenta como una especie de faro, ¿no?, de progreso, de avance. Y esto seduce mucho. Eso, junto con la Revolución Francesa, se van a convertir en dos elementos ideológicos muy poderosos. Esto lo digo porque antes de que supiéramos que junto con las ideas también había un desarrollo del capitalismo y ambiciones, especialmente territoriales, muy poderosas de Estados Unidos, y racismo y otras muchas cosas que iremos aprendiendo. Esas las va a aprender poco y dolorosamente México, va a aprender que más que un hermano, lo que tenemos ahí era otra cosa. Era una nación con muy poco sentido de la piedad. Entonces, esto lo digo porque, bueno, esto va a seducir incluso a los independentistas. Y después el gremio liberal va a ser muy afectado por esto. Van a tener una fe enorme en Estados Unidos. No va a ser fácil, entonces. Desde hoy es distinto verlo, pero en el siglo XIX esto no fue así. Va a ser hasta la guerra con Estados Unidos que México despierte a la realidad de lo que significa ese enorme y poderoso país que va a empezar a surgir como un gigante. Un verdadero gigante. Benito Juárez es un liberal. ¿Está abierto a las ideas del capitalismo ya aquí en México? No, por supuesto. No hay otras. Bueno, sí hay. Se sabe, al final, hay notas donde Benito Juárez acusa de recibo de las ideas socialistas que empieza a haber en México. En todo el mundo llegan a México. Él y otros de los liberales más avanzados. Pero ¿qué hay otra posibilidad entonces que el capitalismo? No la hay todavía. Ellos confían plenamente en lo que representa Estados Unidos y una parte de Europa del capitalismo. El ferrocarril, le seduce la idea del progreso. Comparado con la sociedad colonial, esto es día y noche, ¿no? Lo ven así. Uno es el atraso, el enorme poder de la iglesia, y otro es el capitalismo, que suena entonces como algo muy positivo. Entonces, bueno, ¿qué es lo que sucede? México va a sufrir, va a ser de los primeros países que sufra este embate expansionista norteamericano. Y la conciencia de México se forja en este marco, en el dolor de haber sufrido una guerra tan injusta, ¿no?
sí, como, claro. como la que vivimos con Estados Unidos, que hace bueno que este país sufra una especie de crisis en todo sentido. Esa generación le toca a Benito Juárez. Por eso no es de extrañar que se va a forjar aquí un nacionalismo muy fuerte. Yo creo que el nacionalismo mexicano tiene en la Reforma un momento espectacular. No es solo Francia, ya decía yo la vez pasada, no es solo Francia, sino es la sombra de la intervención norteamericana la que está atrás. Y Benito Juárez es muy claro en ese sentido. Él no va a estar de acuerdo y va a defender la opción de que no sea ni Francia ni Estados Unidos, ninguno de los dos. El nacionalismo mexicano, que va a estallar después con la Revolución Mexicana, tiene un antecedente fundamental. ¿Cómo recibe México a Benito Juárez como presidente? Bueno, como presidente, me imagino que preguntas regresando y después de la, uh-huh. de la intervención francesa. Bueno, este es un momento muy importante para el país. Aquí hay que recordar esta anécdota. Me gusta platicar anécdotas porque a veces es la manera más sí. fácil de entender. Hay cosas a veces profundas. ¿Qué es lo que era México? Y había comentado pues, que México era un terreno de disputa internacional. Donde, ¿qué confianza podía tener un militar criollo, digamos, de buena familia, de los soldados que eran indios o mestizos pobres, descalzos, que a veces no hablaban el mismo idioma? Uh-huh. Eso era este país. ¿Qué posibilidades había de hacer algo ahí? ¿Qué era entonces una nación? ¿Podía ser una nación así? Hay un momento muy importante de la guerra de intervención, contra la intervención francesa, en que Benito Juárez está obligado a recorrer el desierto. Sabe que vienen tras de él cuadrillas rápidas de caballería francesa, que están muy interesados en acabar con Benito, porque representa a la nación. Mientras Benito estuviera al frente de una presidencia, así no tuviera personas, era una fuerza moral que impedía que la intervención francesa fuera completa. O sea, había que acabar con Benito. Entonces lanzan a la caballería desde Tampico y Benito va por medio del desierto. Ahí se da cuenta que, bueno, que su velocidad es muy poca respecto a esa caballería y que trae arrastrando ni más ni menos que el Archivo General de la Nación, que son 12 carretas arrastradas por bueyes. Entonces, sabe que lo van a alcanzar muy rápido. Y decide negociar con los que aparecieron. Por suerte de la patria, esas personas se habían carteado con Benito porque habían sufrido despojo territorial de grandes terratenientes del norte. Benito no había podido actuar mucho en su favor, pero había deseado palabras de aliento, había tratado de actuar. No podía hacer gran cosa desde el centro, uh-huh. pero había buena animosidad. Los reúne a un grupo de ellos en una reunión secreta. Y les dice, les dejo el Archivo General de la Nación. No puede hacer otra cosa. ¿A quién se lo dejaba? Entonces, estas personas lo toman muy en serio. Y primero lo entierran. Pero dicen, bueno, aquí llueve poco, pero llueve. Y son papeles, son toneladas de papeles. Entonces, deciden guardarlas en una cueva. Una cueva que servía, por cierto, conocida con la cueva del tabaco. Era de bandidos, era una cueva de bandidos. Y ahí guardan el Archivo General de la Nación. En efecto, llegan los franceses poco después, porque después de eso Benito Juárez sale volando, porque sabe que vienen los franceses, ya sin esa carga. Y a la buena de Dios, ¿no? O sea, ¿qué iba a pasar con esos papeles? Sí, claro. Ahí estaban los constituyentes, las constituciones, la bandera, todos los documentos de México, los tratados internacionales, uy. Todo estaba ahí. Entonces, los franceses saben que hay algo. Saben que hubo una reunión. No saben qué se trató. Y entonces deciden torturar a las personas. Deciden torturarlas para que hablen. Llevan expertos. De la guerra de Indochina ya sabían, ya tenían expertos que sabían sacar la verdad a punta de martirios. Interesantísimo, nadie habla. Nadie dice nada. Los matan a muchos. Cuando llega Benito Juárez en 1867 a la capital de nuevo, a Palacio Nacional, el jefe que cuidó los papeles regresa con las carretas tiradas por bueyes
a entregar el Archivo General de la Nación intacto. ¿Qué es lo que había pasado entonces? Hay otra anécdota igualmente importante. Continúa avanzando Benito por el desierto. Hay un libro que se titula así, México se refugió en el desierto. En efecto. ¿Qué sucede? Que llegan a un punto, a lo más que pudieron, perseguidos por los franceses, se duermen y Prieto se despierta, que era ministro, se despierta y Guillermo Prieto y dice, ¿por qué hacen ruido? ¿No ven que estamos cansados y tenemos que salir corriendo? Y los soldados le dicen, oiga, que nadie le dice su corazón, es 15 de septiembre, es Día de la Patria. Entonces va a despertar a Benito y dice que se lanzó el mejor discurso de toda su vida. ¿Frente a qué? Frente a un grupito de soldados y frente al desierto. No había nada más. Y nadie recogió notas de lo que dijo Benito, pero fue el mejor discurso, dice Guillermo Prieto. Y dice otra cosa, él escribe un poema muy hermoso de esto y dice, ahora sí no nos van a vencer, porque no fuimos nosotros los que nos acordamos de la fiesta, del Día de la Patria, uh-huh. el 15 de septiembre. Fueron los soldados, fue el pueblo. Ahora sí no nos van a vencer. Algo pasó en ese tiempo. Benito Juárez va a regresar imbuido de una cosa que no existía. Hay un verdadero sentimiento nacional popular en favor de que exista una cosa que se llamaba México. Doctor, para los jóvenes que nos están viendo y que seguramente, pues, más o menos en este tenor, están viendo estos temas, ¿no? Seguramente la Guerra de Reforma, Segundo Imperio. ¿Por qué inicia esta segunda intervención francesa? ¿Cómo es que Benito Juárez recibe a los franceses? ¿Cuál es la causa principal por qué los franceses llegan nuevamente a México? Es una locura, sin duda. Francia se sentía una nación de gran momento, un gran vuelo. Había conquistado Indochina, había derrotado a los mejores ejércitos del mundo. Era considerado el mejor ejército del mundo. Se sentía en un momento especialmente fuerte. Le preocupaba el desarrollo de Estados Unidos. Estados Unidos se venía creciendo a una velocidad increíble en todo sentido, militar, industrial, territorial, y eran protestantes. En geopolítica lo que pretendía Francia era no quedarse con México. Ella quería ser una especie de protectorado francés, impedir que siguiera creciendo el monstruo norteamericano. Querían, sí, en pago, un pedazo de México, en la zona minera, ¿no? Sonora. Uh-huh. Pero querían jugar a nivel internacional. Fue una locura. Creo que no se la pensó muy bien el emperador. No hay planes, no hay un documento donde diga este va a ser el plan. ¿Quién es el emperador? ¿Napoleón III? Napoleón III, sí. El sobrino de su tío, le dice. creo que fue un momento de evanescencia. No se convirtió en un plan bien pensado. Y de hecho pensó que era bajita la apuesta. De hecho, por eso perdieron el 5 de mayo. Mandaron 10.000 soldados. Pensaba que era cualquier cosa, me dijo. Dije, no, pues si los gringos con cualquier cosa. Sí, claro. Entonces ahora los 10.000 soldados de los mejores del mundo, los que derrotaron Sebastopol, con esos tenemos, con 10.000 soldados van a ser suficientes. Bueno, eso fue el 5 de mayo. Y se dieron cuenta. Bueno, aún fue una sorpresa también para México. México derrotó al mejor ejército del mundo, pero porque había hecho una apuesta bajita. Cuando se dio cuenta, la cosa era mucho más importante. Y se metieron en una aventura de la que después ya no sabían cómo salir. Yo creo que fue, geopolíticamente hablando, un momento malo. También pensó que iba a tener apoyo de otros países, ¿no? Hay que recordar que Brasil estaba gobernando por una monarquía. Uh-huh. No se interesó para nada. Ecuador, había un movimiento monárquico. Entonces pensó que era un momento interesante, pero fue más bien una apuesta un poco mal pensada de parte de Francia. Si lo hubiera pensado dos veces, no lo hubiera hecho. ¿Cómo fue la situación de los liberales y conservadores después de haber ganado esta guerra contra los franceses? Porque, bueno, cabe recalcar que los conservadores ansiaban por una monarquía, ¿no? Y, de hecho, tenían relación con Napoleón III para poder traer aquí un nuevo monarca. De hecho, fue un engaño de los conservadores. Ellos fueron los que engañaron a Francia. Dice Juárez, tiene una opinión muy sólida. Dice, esta reforma y la intervención francesa, la derrota de los franceses, hacen de la reforma algo ya definitivo de este país.
se convierte en un elemento sustancial de México. No fue una simple reforma, fue una gran defensa de la soberanía y un nuevo proyecto de nación. ¿Qué sucede? Bueno, entonces muchos de esos elementos que se van a cocinar en este periodo histórico tan complejo se van a convertir en elementos fundamentales de esa nueva nación que va a ser después de esa coyuntura México. Doctor, pues el tiempo se nos está terminando, pasó muy rápido y quisiera finalizar con una pregunta. ¿Maximiliano de Habsburgo, más liberal que Benito Juárez? Pues puede ser que sí, pero con una gran dificultad. Por ejemplo, él estaba de acuerdo con defender a los indígenas, tener un interés en ciertas cuestiones culturales. Sí, pero se apoyaba en la aristocracia, en los terratenientes. O sea, digamos que una cosa es que el individuo tuviera ciertos intereses y otra la posibilidad real de devolverlo un hecho. De hecho, contrató a un especialista, una especie de sociólogo, que le hizo una propuesta muy interesante. Hay un libro de esto. Y le dijo: usted, para derrotar a Benito, ahora sí que rebáselo por la izquierda. Y eso fue imposible. Tenía la oferta. Lo podía haber hecho. Bueno, si de él hubiera dependido solamente. Pero no podía hacerlo porque la base de apoyo era una base muy reaccionaria. Entonces, digamos que sí, él era un hombre liberal, pero incapacitado de actuar, dadas las circunstancias en las que estaba. ¿Cómo son los últimos años de Benito Juárez? Pues son tristes. El hombre se ve aislado de todo, ha perdido a su mujer, a una parte de sus hijos, que mueren varios, incluido el favorito. Yo creo que es un hombre muy solo, y eso en parte lo que explica esta tendencia a querer mantenerse, perpetuarse en el poder, que fue tal vez, yo opino, su error más importante. Ok, bueno, este es Escudriñando la Historia. Benito Juárez, muchas gracias por acompañarme. De verdad es un honor tenerlo aquí y espero que no sea la primera ni la última vez. Esto es Escudriñando con un servidor, Alejandro Sevilla. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.